Rodeados de música, canto y baile, el gobierno municipal a cargo del presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico, inauguró la segunda feria de la enchilada en la tenencia de Tacícuaro, que deleitará paladar a sus asistentes hasta el próximo 4 de febrero. En su mensaje de inauguración, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, destacó el trabajo realizado para mantener esta festividad y que se siga realizando en años posteriores. Al respecto, la titular de la Política Económica Local, Guadalupe Herrera Calderón, refirió que esta feria es una de tantas con las que la actual administración demuestra su preocupación por mejorar la economía de la ciudad, creando eventos que se colocan en el gusto de la población y que se han convertido en referente durante ciertas épocas del año. Asimismo, se mencionó confiada de que con el respaldo de la ciudadanía se logre superar la asistencia de 6.000 personas y una derrama de 500.000 pesos gracias al baile, banda y talento local que conformará el programa artístico-cultural. Por su parte, el jefe de tenencia de Tacícuaro, Daniel Aparicio González, reiteró la invitación a la ciudadanía a visitar durante estos próximos días la celebración que se enmarca en las fiestas patronales de la comunidad. Asimismo, recordó que dentro de los antojitos que se ofertarán están corundas, carnitas, barbacoa, elotes, pambazos, tacos dorados, sopes, quesadillas, tacos, huaraches y, por supuesto, las deliciosas enchiladas, platillo protagonista de esta actividad. En su participación, el director de Mercados y Plazas, Marco Antonio Garibay González, recordó que la política del alcalde es y será descentralizar el apoyo a las actividades productivas, haciendo que las ferias y festivales logren llegar a todos los rincones de la ciudad. Palabras a las que sumó la regidora Minerva Bautista Gómez, quien también aprovechó para describir a la tenencia como un lugar tranquilo para convivir entre familias. De igual forma, las diputadas Andrea Villanueva y María Guadalupe Díaz Chagoya reconocieron el trabajo del Ayuntamiento de Morelia a través de la CEFECO que ha realizado, logrando impulsar así más de 100 eventos a beneficio de todos los sectores de la sociedad. Es decir, que la CEFECO invita a la ciudadanía y a sus visitantes a acudir durante los próximos días a la segunda Feria de la Enchilada, en la tenencia de Tacícuaro de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en la plaza principal de la localidad.